Bueno, muchas gracias, Marina. Sí, mira, yo te hablaría de una escritora, Rachel Carson, que escribió un libro famoso que se llamaba Primavera Silenciosa o en inglés Silent Spring. Estamos hablando del año 62, pero fue bastante transgresor y se considera incluso uno de los libros más influyentes porque fue el primero en hablar sobre el impacto ambiental y dar concienciación ecológica sobre el impacto en la fauna, el impacto en la salud, en este caso en concreto sobre los pesticidas en Estados Unidos. Incluso fue la que impulsó que se creara la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. O sea que yo diría que esa sería una de las principales para mí. Pues lo que me estás contando es muy interesante, Patricia. Y bueno, como hemos estado charlando anteriormente, la verdad que sí, que la mujer de la que me hablas es muy inspiradora. Y bueno, gracias por haber charlado conmigo y por haber tenido este rato de conversación tan interesante.